Amigos, cordiales saludos. Gracias por estar una vez más en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. En esta ocasión les vamos a presentar informaciones, entrevistas desde Río de Janeiro, Brasil. Son 6 meses de gobierno de Jair Bolsonaro y vamos a pedir una evaluación de lo que ha sido la gestión de este presidente de derecha, se dice de ultraderecha. A los escándalos que ha vivido Brasil se suma uno nuevo, el hecho de que hackers hayan logrado obtener comunicaciones entre el juez Sergio Moro, aquel que sentenció a Lula da Silva, y el jefe de fiscales de Curitiba. Están en investigaciones. Se dice que son muchos más los mensajes obtenidos, pero a la vez también se señala que podría ser un plan deliberado para disminuir el impacto o el valor del gran proceso Lava Jato que ha llevado a la cárcel a muchas personas. Hay quienes, por otra parte, señalan que ahora se confirmaría que efectivamente lo que se quiso es sacarle del juego político en las últimas elecciones al presidente Lula da Silva. De estos temas vamos a dialogar con la doctora Sandra Quintela, especialista en el ámbito económico, político y social. Precisamente a ella le planteamos esta duda. ¿Hay la corrupción que se ha denunciado? ¿Hay ese plan en contra de Lula da Silva? ¿O acaso se quiere disminuir la importancia que ha tenido el proceso Lava Jato? Esto es lo que nos contestó. ¿Qué cree que es lo que ha sucedido? ¿Ha habido efectivamente actos de corrupción que están siendo juzgados en la justicia o cómo aparecen ahora estos datos de que podría haber sido armado todo esto para que no continúe el gobierno de izquierda en el poder de Brasil? ¿Qué dicen las grabaciones? Todas las grabaciones. Es que el juez se articulaba con la fiscalía para crear pruebas para el proceso. No solamente de Lula, principalmente de Lula, pero de muchos políticos involucrados, principalmente de la oposición, involucrados en ese proceso Lava Jato. O sea, eso es ilegal. Ese es un procedimiento que fere al código de la magistratura brasileña, imagine partes del mundo. Un juez no puede ser parte. Un juez teóricamente tiene que ser neutro. Entonces, salió ahora la primera lista de conversaciones. Hay más de 1.600 horas de grabaciones que van a salir. Y salió ayer otra grabación también que involucra un ministro del Supremo. O sea, la crisis institucional está puesta. El judiciario está todo sob sospecha ahora. Tiene que haber investigaciones profundas. Tiene que cortar en la propia carne, porque si no cortan la propia carne, ahora cae en una crisis institucional, de un descrédito, de un poder importantísimo para se constituir a base de una república, que es el judiciario. Quienes dicen que esto también podría ser armado para echar abajo toda la denuncia y todo lo ocurrido a partir de Lava Jato, ¿tiene algún sentido o no? No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque las pruebas están concretas. Las pruebas existen. No son solamente pruebas que no, suposición. Prenderon Lula a partir de suposiciones. Eso está en los autos. Por ejemplo, el triplex. No, fue vendido el triplex. El sitio fue vendido porque no tenía dueño. El dueño no apareció, entonces ninguna prueba real. No soy yo que estoy diciendo. Hay libros, hay juristas, hay jueces. Ahora mismo más de 400 jueces en Brasil firmaron un documento por la ilegalidad de la prisión del presidente Lula. O sea, Lula es un preso político. Y lo que pasa ahora es que esas pruebas todas concretas, reales, no son especulaciones, suposiciones, que fue la base del proceso contra Lula, ahora están materiales, son pruebas materiales. Y ahora están diciendo, no, pero Moro ahora no es más juez, es ex-juez, en la época que él fez eso. Entonces, o sea, los argumentos son muy frágiles para combatir, de hecho, las pruebas. Para lograr rescatar la institucionalidad del Brasil tiene que haber investigaciones profundas en todos los ámbitos. Por un lado, efectivamente, estos diálogos, pero por otro lado, también los recursos que al final desaparecieron. Yo soy totalmente a favor del combate a la corrupción. La plata pública es sagrada. La plata pública es del pueblo.
viene del pueblo y tiene que ir para el pueblo. Yo soy totalmente a favor. Pero tenemos que investigar, sí. Tenemos que tener una comisión parlamentar de inquérito para investigar la Lava Jato. Porque nosotros estamos mirando ahora que por detrás de la Lava Jato no tenía solamente el combate a la corrupción. Tenía un proyecto político de persecución, de destrucción de la industria brasileña, de las empresas brasileñas, y un proyecto para que ese gobierno de extrema derecha llegase al poder. Porque la prisión de Lula, cada vez queda más claro, tiene que ver con la elección de Bolsonaro, ¿no? ¿Usted cree que va a salir libre el presidente Lula? Yo pienso que el precio que ellos van a tener que pagar, el precio que ellos van a tener que pagar para un poco poner, vamos a decir así, mediar la crisis institucional que está puesta, es libertar Lula. Él había solicitado domicilio por cárcel. Uh-huh. Y estaban analizando esa situación. Luego vino una denuncia más con respecto a recursos que el Banco del Estado de Brasil había entregado para obras en Angola. ¿Esto complicaría la situación de él o este escándalo último de los hackers podría llevar, como usted dice, a la libertad de Lula da Silva? Mira, por eso que digo, me parece muy importante ahora, en Congreso incluso ya está la propuesta de creación de una CPI, de una comisión parlamentar para investigar la Lava Jato, para llamar a Sérgio Moro, para llamar a Dalton Delagnol. No olvidemos que Dalton Delagnol intentó crear una fundación Lava Jato con casi 2 mil millones de reales, o más o menos medio millón de dólares, para una fundación de interés privado coordinada por él, con plata de la Petrobras, con plata de la Odebrecht, y que el Supremo no lo dejó, porque es una cosa tremenda, una fundación privada controlada por un fiscal público. No existe eso, pero se abortó ese proceso. Me parece que tenemos que ahora mirar con más, incluso la imprensa internacional, que tiene dado una repercusión muy grande, porque la imprensa brasileña, grande imprensa brasileña, es un poco más, menos comprometida mesmo com esses hechos, não? Pela imprensa nacional tem dado uma cobertura impressionante aos hechos e, todavia, la punta del iceberg solamente, essas primeiras conversações, tem muito mais coisas que vão aparecer. E nós queremos que Dallagnol, que Moro, que Lava Jato, todo isso seja de hechos investigados, porque eles cometeram crimes, crimes que é uma aliança, fiscalia e juiz para prejudicar el réu. Y ese es un principio de solidaridad, es un principio ético de cualquier profesión, solamente el judiciario, que tiene que tener ética, ¿no? La doctora Sandra Quintela nos atendió precisamente en un sector en donde están varios de los edificios icónicos como el Teatro Municipal, la Biblioteca Nacional, el Teatro Nacional y otros. Agradecemos la presencia de la doctora que se desplazó desde su lugar de trabajo para mantener este diálogo. Queríamos hacerlo en exteriores. Tenemos que hacer un corte comercial. Al retornar, más entrevistas de suma importancia. ¿Qué pasa con la guerra comercial entre Estados Unidos y China? ¿De qué manera impacta a los países pequeños de América Latina, al Ecuador, por ejemplo? Oye, si ¿sí sabes que si comes eso, vas a subir? Sí, obvio. Voy a subir dos. Voy a subir $2 en ahorros. Con la nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico. Ahorras con cada gustito que te das, porque tú eliges cómo y cuánto ahorrar, haciendo lo que más te gusta y sin darte cuenta. Nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico. Ahorra siendo tú. EMAPAC les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número uno es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sigan. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número dos es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ahorita les voy a enseñar cómo cambiar el sapo del inodoro. Procedemos a retirar la tapa y encontraremos todo el sistema. Procedemos a retirarlo. Ahora sí, ya que tenemos uno nuevo, procedemos a ponerlo.
Bueno, una vez que lo tenemos bien puesto acá, colocamos esto y enganchamos la cadena. Ya está, colocamos la tapa. Y listo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto, ahorraremos mucha plata en nuestras planillas de agua. Conocida como la perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país. El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos, porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos a Guayaquil! Guayaquil es mi destino. Gracias por estar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. En este bloque les vamos a presentar una entrevista explicativa sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿De qué manera impacta a los países de Latinoamérica? Lo hacemos con el doctor Francisco Suet. ¿De qué forma sentimos los efectos de esa guerra entre las dos potencias, la número uno, Estados Unidos, y China, la número dos? Bueno, cualquier guerra de esta naturaleza tiene efectos globales. El efecto global es el de reducir la demanda global en el planeta. Baja el consumo, por ejemplo, petróleo. Y eso de ahí hace que tenga un efecto sobre el precio del petróleo. Recordemos que hubo un momento en que había una tendencia al alza, inclusive los optimistas pensaban que el próximo año se podría llegar al petróleo de los $100 nuevamente. Bueno, hoy en día esa posibilidad está básicamente descartada. No hay esa circunstancia porque, sin lugar a dudas, al bajar el potencial de crecimiento de China, baja la demanda de petróleo. Nosotros somos un país que exportamos petróleo, pues tenemos una consecuencia de un petróleo con precio más bajo. Y de la misma manera lo observamos en el caso de las exportaciones. No es tanto que haya bajado el volumen de las exportaciones, sino que los precios han bajado. Todo se debilita y en consecuencia de eso el resultado es negativo. China ha comprado a América Latina productos primarios durante todos estos años. En estos momentos ha bajado, por supuesto, esas compras, pero se han debilitado los precios. Allí estaría el primer efecto para los países dependientes, exportadores de productos primarios, como el caso del Ecuador. Sin lugar a dudas. De hecho, estando en estas circunstancias, Ecuador no está en capacidad, de hecho ningún país está en capacidad de determinar los precios, ¿no? Porque para eso se requiere tener una posición de dominación tal en el mercado, que ni Estados Unidos ni China lo tienen. Lo que pasa es que el efecto combinado de esa guerra comercial sin lugar a dudas que tiene efectos, que para quien tiene que tomar los precios que les ofrece el mercado, pues si están al alza, bienvenido. Y si están a la baja, pues le vamos a hacer. Hay países importantes como Argentina, Brasil, que son exportadores, especialmente Argentina, de cereales hacia China, que están sufriendo también esos efectos. Sí, aunque mira que con parte de la guerra está comercial determinó que los chinos bajen las compras de soya, creo que es soya especialmente, a los americanos, ¿no? Entonces las alternativas de producción y de venta están en Argentina, Brasil. Están en Brasil y están en Paraguay. Paraguay, ¿no? Sí. Son los grandes productores de soya en el continente. En consecuencia, estos países tienen una demanda que bajo otras condiciones no la tendrían, ¿no?
esa búsqueda de la dominación a nivel mundial. Estados Unidos ha defendido esa primacía con Donald Trump y esas políticas, la guerra de los aranceles. Se dice que básicamente lo que busca Estados Unidos es defender el tema de propiedad intelectual. Estados Unidos tiene un desarrollo tecnológico extraordinario, pero China también ha buscado entrar en ese ámbito. ¿Esta guerra va a continuar por mucho tiempo? Esta es la guerra del siglo XXI, esta. No, sin disparos, sin tiros. Es la guerra cibernética, es la guerra por la dominación y la supremacía mundial. Mira, el tema propiamente del comercio es un tema subyacente, más primario. Lo más llamativo e importante y determinante en esta guerra es la supremacía. Y la supremacía se reduce a dos grandes temas. Uno es el desarrollo de la quinta generación de telecomunicaciones, lo que se llama la 5G. La 5G es un elemento de telecomunicaciones que representa un avance sustancial sobre 4G, lo que nosotros tenemos ahora, al punto que va a determinar que aquello que es 4G frente a lo que es 5G sea, como decir, equivalente al telégrafo versus el teléfono, ¿no? Y China lo tiene, y China, el 5G. China tiene, no solamente que tiene el 5G, sino que está, yo diría, más avanzado que Estados Unidos en el 5G. Y también parecería como que tiene una cierta ventaja competitiva en el desarrollo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el elemento decidor de, básicamente, quién va a manejar y quién va a influenciar los destinos del mundo en lo que resta de este siglo. Ya hay aplicaciones de inteligencia artificial, inclusive en medicina, en el derecho, en las leyes, en determinados procedimientos de fabricación, pero la utilización de la inteligencia artificial es, yo diría, los límites están en la imaginación. Y mucho de eso tiene que ver con el poderío militar, ¿no? Ahora, el desarrollo de la 5G, de la quinta generación, y la inteligencia artificial van de la mano. Van de la mano. Huawei, que es una empresa gigante, hoy en día vende más teléfonos que Apple. Es la segunda. Pisándole los talones a Samsung. Entonces, yo me atrevo a pensar que el trasfondo de todo esto de aquí tiene que ver con este tema de la supremacía, y se utiliza la artillería comercial para, de esa forma, pues, poder pelear la guerra. Finalmente, hay que tomar en consideración que los americanos tienen algunas cuitas válidas respecto de esta situación con China, lo referente a la propiedad intelectual que mencionaste. La propiedad intelectual es un elemento importante, y los americanos acusan a China de robos permanentes de propiedad intelectual, robo de tecnología, y eso es algo que les molesta más que molestarle las asimetrías que existen en el acceso al mercado chino. Recordar que, de todas maneras, China es un país donde hay la dictadura del Partido Comunista Chino, y donde el Partido Comunista Chino define las reglas del juego enteramente, a diferencia de Estados Unidos, donde abunda la libertad. ¿Cuál es el modelo que nosotros preferimos? El americano, sin lugar a dudas, porque somos partidarios de la libertad, pero en el fondo, repito, el tema es un tema de supremacía. Vamos a hacer un corte comercial, inmediatamente retornamos para entregarles a ustedes la segunda parte del diálogo con el doctor Francisco Suet. Emopac les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número uno es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Venga, sí. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número dos es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. Tenemos nuestras herramientas.
procedemos a retirar la tapa de seguridad. Ah, pero antes, sobre todo, no se olviden, cerrar la llave de paso. Una vez cerrada, podemos continuar. Procedemos a sacar el tornillo. Una vez que lo sacamos, retiramos el protector. Sacamos la tapita de seguridad. Con la llave francesa, retiramos esto. Vemos que los cauchos están gastados y por eso tenemos la pérdida de agua. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto, ahorraremos mucha plata en nuestras planillas de agua. Oye, ¿cuánto van? ¿Cuánto van? Van 10 dólares. Pero mira, penal. Esto seguro te piden 20 dólares. 20 dólares. Con la nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico. Ahorras festejando cada gol de tu equipo. Porque tú eliges cómo y cuánto ahorrar. Haciendo lo que más te gusta y sin darte cuenta. Nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico. Ahorra siendo tú. Conocida como la perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país. El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos, porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos a Guayaquil! Guayaquil es mi destino. Entramos al bloque final y compartimos con ustedes este importante diálogo con el doctor Francisco Suet. Estados Unidos es un país democrático que cumple con todas las reglas en la evolución de la sociedad. En el caso de China, si bien es cierto, se dice, han salido de la pobreza muchos chinos y ahora hay ricos chinos, cosa que no acontecía 30, 40 años atrás. Pero se establece también que en el mercado de la competencia mundial, el bajo costo de la mano de obra de China hace que los ubique en esta dominación comercial a nivel del mundo, pero que terminan siendo prácticamente, los chinos terminan siendo esclavos del trabajo con bajos ingresos. ¿Cómo podría definir usted bueno, esta situación? Bueno, esa es una... Digamos, ese es un cuadro más relevante hacia tiempos pretéritos. Ahora es cada vez menos, naturalmente, porque sí, China tiene una cantidad de mano de obra superabundante, pero en la medida en que se va especializando, en la medida en que va alcanzando mayores niveles de sofisticación, esto de aquí lo que significa es que ya no es que simplemente se puede pagar lo que al jefe le dé la gana, o que tal vez hay superabundancia de mano de obra en el mercado. No, señor, ya no es así. Entonces, por ejemplo, los niveles, en general, los niveles de sueldos y salarios en China ya están un poco superiores a los de México, para tener una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Que eso es más bajo que Estados Unidos, sin lugar a dudas. Pero hay que tomar en consideración que... Pero que es dos veces y más que el Ecuador. Ah, bueno, eso sí. Que son los niveles de ingreso de los mexicanos. Sí, así es. De hecho, nosotros lamentablemente seguimos en el sótano, ¿no? Estamos atrás y estamos condenados a seguir atrás en la medida en que no nos sacudamos y empecemos a crecer y empecemos a generar empleo productivo, ¿no? Para terminar con este tema, los productos en la guerra comercial se encarecen. Nosotros consumimos en América Latina productos chinos. Y somos afectados de esa forma también. Además, como digo, vendemos a China, vendemos a India y los que ponen los precios son ellos. En lo que tiene que ver con que los aranceles vayan a afectar a esta parte del planeta, donde estamos nosotros. América Latina. América Latina, yo me atrevería a pensar que no.
un no calificado, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes más lo sienten directamente son los consumidores americanos. Ellos son los que están pagando la cuenta, ¿no? Algunos productores chinos también están pagando la cuenta en la medida en que ven bajar sus volúmenes de venta y sus ingresos, ¿no? Por otro lado, puede ser que algunos de los intermediarios americanos también estén perdiendo plata porque están dispuestos a bajar sus márgenes para que no sean los consumidores los que tengan que pagar. Esa es la aritmética del tema arancelario. Esta es la lógica explicación que usted hace, pero el presidente Donald Trump da a entender como que con esa imposición de aranceles le está haciendo daño a China. Sin embargo, como usted bien dice, está afectando a los consumidores americanos. Pero sin lugar a dudas, es que, mira, no hay unilateralidad económica. Siempre hay una acción que conlleva una reacción. Siempre hay una causa que tiene un efecto. Yo creo que Trump puede llevar este juego de poder hasta el punto donde se le acaba la cuerda. Mira, es lo que ha pasado con el caso de México. En el tema de México, de hecho, los dos países habían venido negociando por varios meses este tema de la inmigración, que yo sé que es un problema para Estados Unidos, pero es un problema en gran medida causada por la descomposición de los estados debido al narcotráfico. Y en la medida en que exista un consumidor de la envergadura del mercado americano, el narcotráfico lamentablemente siempre va a existir porque tiene ese mercado. ¿No? Ese es un problema de fondo. Mucha gente en Honduras, en El Salvador y en Guatemala simplemente están huyendo de la violencia. Una violencia que significa que quedarse en casa significa muerte cierta para las familias, para los hijos, para las niñas, etc. Además someten, ¿no?, a los jóvenes a que sean parte de estos grupos de narcotraficantes. Exactamente, entonces es una situación intolerable y por eso es que la gente quiere salir de ahí. Crea un problema particularmente para los estados fronterizos con México, más allá de que la inmigración mexicana propiamente ha bajado al punto de ser negativa, ¿no? En el sentido de que más mexicanos regresan de México de los que salen a Estados Unidos. Así es. Y por otro lado, Estados Unidos nunca puede olvidar el hecho de que es una nación de inmigrantes, ¿no? Lo consta en la placa de la Estatua de la Libertad. Es más, el propio presidente Trump, su abuelo era alemán, su madre era escocesa. Él es primera generación americano, como lo era el presidente Obama, ¿no? O sea, son gentes que están recientemente americanizados, llamemos así, ¿no? Y un poco que con estas actitudes, y más bien actitudes que demuestran una suerte de desprecio, una suerte de molestia simplemente porque el rostro de la persona es diferente o porque el idioma es otro, etcétera, son temas que hay que tratarlos con un poco más de humanidad y hay que tratarlos con un poco más de sentido práctico, porque de hecho los inmigrantes contribuyen a la economía, pagan impuestos, pagan la seguridad social, crean valor agregado en trabajos que muchas veces los americanos ya no quieren tener, ¿no? Como es el caso de los europeos, que también delegan muchos de los trabajos, llámalo lavaplato, por ejemplo, o barrenderos, para que otros lo hagan, ¿no? Y eso contribuye a que las sociedades progresen. Nueva York es el ejemplo planetario de lo que significa la fuerza de la inmigración. No, y por eso es que en Nueva York, más allá de que esté en Estados Unidos, es una ciudad universal. A diferencia de Detroit, ¿no? Detroit hoy día está quebrada. Nueva York es, pues, el referente. La ciudad de la industria automotriz quebró. Hoy día no existe ahí, ¿no? No quebró
como calificativo, quebró realmente. Quebró. Se declaró en quiebra la ciudad. Se declaró en quiebra la ciudad porque simplemente no podía pagar las cuentas que tenía acumuladas. Ese es el caso de Detroit. El caso, repito, de Nueva York es una de las ciudades más dinámicas del mundo, ¿no? Y el efecto tiene mucho que ver con la migración. El hecho de que es un magneto que atrae, un imán que atrae a la gente. Y la gente en general no es que quiere ir ni a robar, ni a violar, ni a hacer daño, quiere ir a trabajar, quiere ir a tener una oportunidad de compartir el sueño americano. El sueño americano ha sido una realidad por mucho tiempo. Yo creo que el sueño americano debe de seguir en el tiempo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Encantado. Por haber estado con nosotros en Fernando Aguayo, América. Gracias por haber estado una vez más en la sintonía del espacio Fernando Aguayo, América. Este programa fue presentado desde la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en donde nos encontramos. Estamos realizando entrevistas, valoraciones de la gestión del presidente Jair Bolsonaro, que hace muy pocos días sufrió un revés más en el Congreso, cuando él pretendió, a través de leyes, flexibilizar la posesión, la tenencia de armas, pero no dieron paso a esto. Por otra parte, tenemos que decir que el gobernador de Río de Janeiro ha imprimido mano dura en contra de la delincuencia y el narcotráfico. Y él se dice que desde un helicóptero, en un operativo, también disparó cuando se buscaba a narcotraficantes. Amigos, nos volveremos a ver la próxima semana en este su canal a esta hora, en Fernando Aguayo, América.